Del juicio. Tenía razón. Ese nombre no presagia nada bueno. ¿Cómo vamos a entrar? Peleando. El puente está desactivado. Parece que los controles están en esa plataforma. A ver, es una trampa, ¿no? Sí, sin duda es una trampa. ¿Me estás escuchando? Vamos. Cuando tú digas, jefe. Desconozco. Detecto una señal inusual ahí delante. Quizás sea él. Creía que a lo mejor te había juzgado mal. Que permitirías a tu cohorte morir por un bien superior. Lamento. Muchos de los tuyos han entrado en este pabellón. Ninguno ha salido. Ven, admira mi obra. Entenderás por qué hemos ganado. Que los desterrados venciesen con tanta resolución. Prepárate, jefe maestro. Limpia este campo de batalla. Cada objeto que encuentras es un vestigio de su sacrificio y una prueba de nuestra fuerza. ¡Ahora empieza la batalla! ¡Ah!
2, 4, 1, 0, 0, 2, 2, 1, 4. ¿Comprendes por qué hay que hacerlo? Estos primitivos, estos desterrados. Ambos hemos visto nuestros mundos desmoronarse bajo los instrumentos de la Francia foránea. Los de tu clase se enfrentaron a ellos hace mucho tiempo. Os dejaron vivir, os perdonaron. Un lujo que a nosotros se nos negó. A aquellos que no podían controlar. La humanidad fue el culmen de su plan definitivo. Pero los planes cambian. Y vamos a regresar. Creo que ya está. Deberíamos ponernos en marcha. Tú creado. El falso dios Cortana destruyó mi mundo, mi hogar. Pero no pudo apagar las llamas del corazón de los desterrados. ¡Nos hizo más fuertes! ¿Puedes decir lo mismo? ¿Por qué te cuenta todo eso? La muerte cambia a la gente. Te obliga a reflexionar sobre ti mismo y tomar una decisión. ¿Y qué eligió él?
Lo mismo que yo habría elegido. Luchar. ¿Tú recuerdas el asedio de Palganar? Un asentamiento aguantó contra mis fuerzas durante 19 días. Lucharon bien, hasta el final. Pero su destino ya estaba decidido. Esto nunca se trató de la ceremonia, sino de observar la decisión, las reacciones, el miedo. Reúne lo que necesites, Spartan. Se avecina una tormenta más allá de estos muros. Cada paso en falso que das me otorga lo necesario para disolver tu espíritu. ¡Prepárate para el final!
¡Lo conseguimos! Bueno, lo conseguiste. Este bucle se repite sin parar. ¿Es un símbolo de la vida o una broma cruel de los Forerunner? Estabas aquí cuando atacamos la Infinity. El primer Dreadnought llegó por un flanco. En el caos, apenas os disteis cuenta de los otros tres que aparecieron desde arriba. ¿Tú sabes cuánto tardamos en neutralizar vuestra nave más grande? 4 minutos. En 4 minutos, la Infinity, el mayor logro de la humanidad, pasó al recuerdo. Dile hola. Venga, ahora di adiós. ¿Qué tal te echo de menos? ¡Hola! ¡Muy grande! ¡Te quiero, papi! ¡Así se canta! Venga, ahora di adiós. ¿Y te quiero? ¿Y puedes decir te echo mucho de menos? Un beso. ¿Y te quiero? Te quiero, papá. Muy grande. Tú también sufrirás. Y pronto te llegará tu final. Despídete. Maestro de la espada, demuéstrale por qué te elegí.
demasiado fácil. Este será por fin tu día. Fede. Recibo una lectura de Echo 216. Lo tenemos justo encima. Ahí está. Tenemos que sacarlo de esta cosa. Haber venido a por mí. Yo... Los microfotos gravitatorios ejercen mucha presión sobre él.
Ya dije que no lo mataría. Vete. Te sacaremos de aquí. No. No podrás. Jefe, está aquí. Ya lo sabe. Nunca fue una trampa, sino una prueba de valor. Todo acaba aquí. Sácalo de ahí. Voy. ¡Contemplad! Nuestra historia será leyenda. La contarán los que vengan. Escudo de Scarum. El daño que inflijas a Scarum se transferirá a Echo 216. La energía se transmite por una serie de repetidores de la sala. Veamos si puedo. Listo, el repetidor está al descubierto. Destruye. Ha sido una imprudencia venir aquí. El repetidor ha caído junto con su escudo. ¡Pesadilla inimaginable! ¡Se acabó!
último repetidor listo. Echo 216 a salvo, jefe. Scarum quiere ponerte a prueba, ¿no? Pues demuéstrale quién es. Este anillo es nuestro hogar. Eres un invasor. No me tendrás a nuestra cabrilla. Ni tú ni nadie. Ayúdame a sacarlo. De acuerdo. Ya no. No me creo que hayas venido. Se ha acabado, ¿no? ¡Spartan! ¡Lucha conmigo! Se acabó. ¡Nada! ¡Nada termina! Mi muerte inspirará a miles de otros. Di que morí con honor. No lo entiendo. Le has mostrado respeto. Y era un monstruo. Sí. Pero en el fondo, era un simple soldado. Confió en hacer lo correcto. Cuestionó sus elecciones. Yo... Entonces ya está. Está muerto, ¿no? Los entresijos de toda acción son complejos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Que habrá consecuencias. Siempre las hay. ¿Qué podría ser peor? Tenemos que irnos. La emisaria está en el auditorio. Lo que esté tramando... Es peor. Lo pillo. Vale, pero tengo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Alguien ha visto un pelícan? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Yo... Oh, tenía mucho lío entre manos. Ah. Atención, la cosa se va a poner fea. Nos están esperando. Creo que todos nos esperan. ¿Sientes eso? Aún podemos dar media vuelta. Jefe. Algo parece... No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Es que no lo he visto. El auditorio del silencio. Oh, no. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Debí haberlo sabido. No se llamaba así. Ya he estado aquí antes. Aquí fue donde la encerré. Donde Cortana murió. ¿Cómo lo llamó? Pregúntale. ¿Lo eligió ella? Hola, jefe maestro. Hola, general. Soy Cortana. ¿Estamos aquí? ¡Ven! ¿Me has oído? ¡Es aquí! ¡Tienes que irte! ¡Ya! ¿Seguro que estás bien ahí abajo? ¿Te espero? Negativo. Retirada. Estaremos en contacto. Entendido. Esperaré tu llamada. Procura que no te maten, ¿me oyes?